Después de 15 años de preparación y de desarrollo llega Avatar, un prodigio tecnológico pero también artístico con el que James Cameron ha puesto definitivamente el séptimo arte en el siglo XXI. Todo al servicio de una historia ecologista que puede recordar a títulos como Bailando con Lobos. En la película descubrimos un nuevo planeta, Pandora, lleno de belleza, peligros y sorpresas, con riquezas naturales que son anheladas por una poderosa empresa privada terrestre. Si puede, aunque pague más, véala en 3D, porque merece la pena. La idea es guiar unos cuerpos controlados a distancia llamados avatares. Están creados a partir de ADN humano, mezclado con el ADN de los indígenas. Un marine en un cuerpo de avatar. ¡Qué mezcla más potente! Consígueme lo que necesito y me ocuparé de que vuelvas a tener piernas. Piernas de verdad. Desde luego, señor. ¿Es igual que tú? Este es tu avatar. Tú relájate y deja la mente en blanco. No te resultará difícil. En Estados Unidos es desde hace décadas todo un clásico de la literatura infantil. Ahora, Donde viven los monstruos ha sido adaptada al cine por Spike Jonze. El resultado final quizá no sea una película precisamente para niños, sino más bien una personalísima versión del director de Cómo ser John Malkovich, mucho más cercana al cine independiente. Una historia, en definitiva, tierna y sensible sobre un niño que huye de su casa y que se convierte en el rey de unos monstruos que solo habitan en su fantasía. Según la directora francesa Cécile Tellerman, todas las familias están locas. Su película Toda la culpa es de mi madre es una comedia que nos permite volver a la siempre espléndida Charlotte Rampling, la mítica protagonista de Portero de Noche. Aquí está convertida en la matrona de una familia que es la que peor habla de todos sus miembros. El portugués Manuel de Oliveira acaba de cumplir 101 años y es el único cineasta en activo que comenzó a hacer películas en la época del cine mudo. Singularidades de una chica rubia es lo nuevo de este decano de los cineastas del mundo, basándose en un cuento del escritor realista Eça de Queiroz, uno de los mejores en lengua portuguesa de todos los tiempos. Oliveira nos cuenta la historia de un contable enamorado de la chica rubia que vive frente a su oficina.